Los accidentes viales son la principal causa de muerte en jóvenes y la gran mayoría de los percances son causados por usar el celular. Hoy platicamos sobre una tecnología muy atractiva que podría salvarte la vida y mucho dinero por gastar menos en combustible y mantenimiento vehicular. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades. Así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. ¿Pero seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. Uno de los temas que me llama la atención, y decías que quizá en la gente joven la causa número uno de mortandad son los accidentes de vehículo. Correcto, correcto. Es la principal causa de muerte en jóvenes, número uno en el mundo, y al final también en muertes totales, por así decirlo, es la séptima causa de muerte en el mundo. La séptima. Entonces, sí, es una como pandemia interna, por así decirlo, sí, que es nadie está volteando a ver. Cuando dices, fíjate, cuando dices la primera causa de muertes en jóvenes, más o menos, ¿qué es joven? Ahí, más o menos entre 25 y 35 años. 25 y 35, o sea, que le gana a un cáncer. Correcto. Le gana a un problema, digamos, de temas respiratorios, le gana a los temas de la diabetes, o sea, el uno. El uno, el correcto, uno. Le gana absolutamente todo. México es el séptimo país con más accidentes de tránsito en todo el mundo per cápita, es una brutalidad, se mueren 44 personas al día. Al día, ¿verdad? Al día en México es impresionante, o sea, de verdad hay mucho, mucho problema. Sí. Entonces ahí me empecé a meter, digamos que a la bolita, empezó a crecer, a más datos, y me empecé a dar cuenta de todo esto que platicamos y las causas principalmente, ¿no? Me sorprendía, y lo platicábamos ahora, de por qué se invierten trillones de dólares en muchas enfermedades y al final de cuentas no está invirtiendo en accidentes, que es realmente una causa muy, muy, muy grande. Y sobre la cual sí puedes hacer algo. Que puedes hacer algo, correcto, y que viendo las estadísticas es realmente cuestión de personas, ¿no? Lo platicábamos, más del 90% de los accidentes los causa la persona que está detrás del volante. Claro. Entonces, no es un tema de mejorar carreteras, no es un tema de inversión increíble, sino realmente es de cultura y sí se puede solucionar, inclusive sin tanto capital, pero pues preferimos no verlo a veces. Entonces, ahí me botó. Un tema, por ejemplo, que creo que está vinculado a eso es justamente los accidentes por exceso de alcohol. Entonces, me da la impresión de que ahí hay una política pública que sí hemos seguido y que es el alcoholímetro y que de alguna manera, me imagino, no lo sé, tú has de tener datos, probablemente sí ha tenido un impacto en eso. Pero se me hace que sustituimos el alcohol por el celular, ¿no? Correcto, tienes toda la razón. Literalmente el alcohol ha disminuido muchísimo, o sea, dejó de ser la principal causa de accidentes, de hecho, hace unos cuantos años, y ahora es el uso del teléfono celular. Increíble. Increíble porque además ni siquiera fue una sustitución, digamos que uno por uno. No. O sea, el celular ahora es el 70% de las causas de muerte en accidentes. Claro. Y lo que es increíble es que además pues va a seguir subiendo. Sí. Cada vez hay mejores celulares, más baratos, mejores planes de internet, redes sociales adictivas. Entonces, toda la tendencia es esto va a seguir siendo adictivo y si no concientizamos, pues va a seguir subiendo el número y pues va a ser una catástrofe, ¿no? Y entonces tú desarrollas junto con, no sé, con socios, en fin, desarrollas una aplicación que lo que hace es, sobre todo, medir, calificar, advertir la calidad del conductor. Correcto. Justamente nos juntamos, somos cuatro socios, dos en la parte tecnológica y dos en la parte más administrativa. Y yendo a este problema dijimos, a ver, hay dos cosas importantes. Uno, el foco es la persona. Y dos, cómo llegarle a la persona. Entonces, lo primero que hay que hacer en esta industria es, hay que decirle a la persona qué hace mal. O sea, hay que retroalimentarlo. ¿Por qué en grandes empresas se retroalimenta a la persona tal vez una vez a la semana? Sí. Y en la del transporte, pues, no se puede. Están, okay, están transportando, sí, claramente, ¿no? Entonces, no saben qué hacen bien, no saben qué hacen mal. Y cuando lo saben, algo que pasaba es que pues, lo saben a gritos y a castigos. Sí, claro. Entonces, culturalmente, pues, y está comprobado psicológicamente que el castigo no sirve igual que el incentivo. Mm. Entonces, lo que hacemos nosotros es justo analizamos cómo maneja. Si maneja mal, se lo decimos inmediatamente. Pero si maneja bien, le damos puntos airbag y estos puntos los puede intercambiar por premios. Okay. Entonces ahí cambiamos la, digamos que la psicología de, ok,
no me castigan, pero cuando hago las cosas bien, sí me reconocen, sí me premian, okay, sí me dan un extra, y esto es lo que los motiva a cambiar, ¿no? Oye, me llamó la atención que dices que está científicamente comprobado que la persona reaccionamos mejor al incentivo que al castigo. Correcto. ¿En qué proporción? Pues mira, literalmente, o sea, y en proporción está alrededor de un 30-40% arriba. Ok. Y hay una teoría que a nosotros nos encanta, que es la de gamification, que no solo es el incentivo económico, claro, por así decirlo, ¿no? Es esta tendencia que se viene de los últimos años de hacer todo un juego. Sí. Y entonces una cosa es, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le va a tus compañeros? Si tú vas en quinto lugar, pues tal vez no ganas nada, pero quieres estar en primer lugar. Sí. ¿No? El cuadro de honor, una medalla, un premio, no sé, tipo de relojes o aplicaciones para dejar de fumar, que te dan medallitas, retos, todo esto. Muchas cosas son microincentivos, okay, que realmente causan este cambio de hábito. Sí, entonces, ahí es donde viene todo. Sí, yo creo que todos, siempre, incluso el castigo, aunque tengas la culpa, humilla. Correcto. Y el reconocimiento te enaltece, ¿no? Te hace sentirte bien. Correcto. Entonces, correcto, uno te hace sentirte mal, disminuido, incluso seguramente hasta con un cierto rencor al que te regañó. Seguramente. Y el correcto otro es un... te hace sentir bien, seguramente secretas endorfinas, y además dices a la persona de enfrente que te elogió, ¡qué inteligente! Correcto. ¿No? O sea, sí, sí. Entonces dices como un 30-40%. Sí, o sea, hasta más en muchos estudios. Ojalá, ¿verdad? Porque para que todo sea mejor. Y en muchos estudios es mucho mayor. O sea, en muchos estudios de empresas como Google, la productividad sube todavía más por el hecho de decir, oye, cuando lo haces mal, calladito, nada más te digo cómo hacerlo suavecito mejor. Suavecito, te lo digo. Esta retroalimentación, correcto. Pero cuando lo haces bien, ve, presúmelo, prémialo, gánale, también métalo, sí, al bolsillo. O sea, vamos todos el mismo camino y la productividad sube de sobremanera, ¿no? Y lo que yo siempre digo es, no es un incentivo, porque creo que está mal ejecutado en México, ¿no? El incentivo es tal vez dos veces al año, el bono, el premio, sí, el día de vacación. Sí. Eso no cambia nada, ¿no? Al final tienen que ser estos microincentivos que generan, o sea, esta pequeña quizá dopamina. Quizá pocos, más bien, poco, pero mucha frecuencia, ¿no? Exacto, mucha, exacto, frecuencia. Menor como, exacto, mejor, menor monto, medida. Menor medida, pero con mucha frecuencia. Mucha frecuencia, ¿no? Exacto. Está uno ahí siempre. Y es lo que genera los hábitos, claro, eso te libera dopamina y entonces empiezas a hacerte, no voy a decir adictivo, sí, pero empiezas a hacerte mucho más constante en lo que quieres, ¿no? Okay. Entonces, pues yo siempre pongo el ejemplo de, pues, quieres ponerte fuerte, pues no vas a ir al gimnasio una vez cada 6 meses. Sí, no da. Aunque vayas 10 horas, no, sí, va a pasar, ¿no? Pero pues si vas todos los días, aunque sean 10 lagartijas, sí, vas a ver un cambio, sí, a largo plazo y a crear un hábito. Oye, ¿y qué haces tu sistema, por ejemplo? Cuando lo leí, me vienen a la mente varias cosas. Una, pues obviamente, el tipo, ¿cómo sabes que se está distrayendo con el celular? Porque tienes la manera de ver las veces que apretó algo, ¿o cómo sabes eso? Sí, nosotros lo que medimos es básicamente el tiempo en pantalla en aplicaciones no permitidas a más de 15 kilómetros por hora. Ok. No, porque esto no queremos que sea un castigo donde no lo puedes usar ni cuando estás en el tráfico. Sí, o me paré. ¿No? Sí, o me paré, claro. Sí. Tienes una emergencia, pues te puedes orillar y los mensajes que quieras. Pues estoy, ¿no?, en mi descanso. Pues estoy en mi descanso, comiendo lo que necesites. Entonces, durante la jornada laboral de los conductores de nuestros clientes, nosotros prendemos el sistema y a más de 15 kilómetros por hora, digamos que todo lo que no debería de usar, lo calificamos mal, ¿no? Waze, Google Maps, todas estas bienvenidas. Y lo que digo, lo calificamos mal, es tu calificación o tu score, pues va a bajar, claro, sin castigarte, pero pues si lo usas menos va a subir y te va a premiar. Okay. Volvemos a lo mismo, ¿no? Okay. Y la otra, pienso también, tiene que ver no solamente con accidentes, sino con el maltrato al vehículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay el típico que frena, bueno, pero cada uno es un enfrenón y luego aceleradón, ¿no? Entonces me imagino que te acaba los frenos y te acaba la gasolina. Correcto. ¿Cómo mides eso? Pues mira, justamente el algoritmo está hecho para medir cuántos frenados bruscos, cuántos acelerones bruscos, todo desde una aplicación. O sea, no tenemos que intervenir nada en el vehículo, que eso es una chulada, porque al final pues, la bajas, sales a manejar y ya sabes que estás haciendo mal. Ok. ¿No? Y todo esto, sí, como dices, al final no es solo la parte de accidentes, que es siniestralidad en las empresas. Es la más importante. En dinero y en sociedad es brutal. Pero también, por ejemplo, acelerar mal te aumenta 30% el gasto de combustible. Sí, claro. Hasta 30% de emisiones de CO2 en un mundo que ya no aguanta más. Sí. Frenado, por supuesto, balatas, cambio, mantenimiento, llantas. Y el costo de oportunidad, que es brutal para las empresas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo muchas veces es educar al transportista, decirle, oye, no necesitas 10 camiones más y vender 10 veces más. Sí. Necesitas bajarle los costos, sí, a los que tienes, sí, y que los 50 que están en el taller
sacarlos a chambear. Okay, okay. ¿No? O sea, que no estén, digamos que parados por algún costo de mal manejo. Es como el tema de la energía, es la eficiencia energética. O sea, lo que importa muchas veces no solamente producir electricidad, sino que uses menos. Usarla menos y de manera correcta. Y yo veo, por ejemplo, hoy por hoy que además hay una escasez de conductores profesionales, sí, muy grande. Es cierto. Enorme, más de 60 mil plazas no se cubrieron el año pasado. Okay. Pues ahora literalmente vemos que por eso las flotas están paradas, entonces tienen hasta un 30% parado, okay, que entonces no están vendiendo, ¿no? O sea, una flota que no esté en la calle. Sí, sí, está perdiendo. Sí. Exacto. Entonces, y los seguros suben. Entonces, la empresa por tener a un mal conductor va a perder infinidad de dinero en vez de poco a poco invertir en la persona, o sea, apostarle a la gente y que realmente empiece a recuperar toda esta pérdida, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es lo que tú, que estás metido en este medio, cuál es quizá la explicación más certera de por qué ha bajado el número de oferta de conductores en el mundo, ¿no? En el mundo. ¿Qué pasó después de la pandemia? Pues mira, la verdad es que no solo por la pandemia, fue increíble porque obviamente creció la cantidad de transporte, ¿no? Entonces, no creció tan rápido la cantidad de conductores como de transporte. Entonces, es una primera que no es la peor. Pero otra que es increíble es que nosotros hemos hablado, personalmente hemos onboardeado más de 2,500 conductores. Y estos conductores nos dicen, oye, yo ya estoy luchando con mi vida para que mi hijo no haga esto. Cuando en un pasado era, yo quiero que mi hijo haga esto, sí, lo voy a enseñar a manejar el tráiler desde chiquito. Sí. Es una profesión muy respetada. Sí. Y era una cuestión de honor, ¿no? Y ahora ya pelean para que no lo tengan, ¿no? Sí. Inseguridad en las carreteras, muchos robos, asaltos, secuestros, muertes, accidentes. Pues la gente ya no quiere esa profesión. Claro. Y ahora que se vienen tendencias como nearshoring, va a estar muy fuerte tener, wow, todavía más carga o más pasajeros y menos conductores, ¿no? Que un mensaje que yo siempre pido en estas conversaciones de cierre, un mensaje como para un joven, una joven mexicana, que por un lado veo a gente como tú emprendiendo, echándole todo para adelante, pero veo también a muchos mexicanos sin oportunidades. Los noto muy desanimados, muy desencantados. ¿Qué puedes decirle a la gente joven en México que a ti te haya servido, que a ti te ha generado beneficios? Mira, la verdad es que yo creo que la parte clave es no buscar la solución, el cómo voy a hacer una empresa, cómo voy a ser rico. O sea, no buscar ese lado, sino buscar el problema que realmente te duela y que sepas que le duele a muchas personas, ¿no? Cuando te enamoras de un problema, por ejemplo, nosotros, vas a cambiar de idea 700 veces, okay, pero vas a seguir ahí porque el problema lo quieres solucionar de fondo, okay, ¿no? Si nada más dices, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una solución como tal vez 10 más, tal vez va a ser más difícil, va a estar más difícil el camino, vas a tropezarte más, pero si amas el problema, cada tropiezo aprendes otro. Y esa perseverancia es lo que va a hacer que soluciones el problema que te afectaba a ti. Claro. Y que, por supuesto, hagas una empresa de esto y emprendas de manera exitosa, ¿no? Pues creo que la pasión por encontrar no el cómo, sino el qué, es muy, muy importante para que podamos crecer como sociedad. Aquí hemos hablado muchas veces de... Hay quien lo pone de diferentes formas, pero me gusta, como lo estás planteando, de que te enamores del problema, ¿sí? Hay quien dice, bueno, detrás de cada obstáculo hay una oportunidad, pero aquí me gusta el planteamiento, enamórate del problema. Y en este caso el problema es salvar vidas, o el problema más bien es el número de gente que muere por temas viales. Entonces me parece un buen enfoque. Encuéntrate un problema del cual te enamores y sobre ese trabaja pues con toda la pasión. Correcto. ¿No? Y mucha perseverancia. Mucha perseverancia. No hay otra más que ser muy tenaz, muy insistente. Y también algo que tenemos todos que aprender, que no hay fracaso, simplemente vas aprendiendo el cómo no. El cómo no, exacto. ¿No? Y si te rodeas de gente interesante, van a haber menos problemas, más perseverancia y va a haber más éxito, sin duda. Pues gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias. Felicidades por lo que están haciendo. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias.